amigos, te saluda tu amiga Yasmín Ríos Toledo. Nos encontramos aquí en el Temazcal de nuestra amiga Dominga Ramírez Jiménez. Ya me lo dijo como tres veces, no sé qué me pasa el día de hoy, creo que me faltó desayunar más o meterme al Temazcalito para que mi memoria ahí se active. Que amablemente pues nuestra amiga Dominga nos invitó a que conozcamos este espacio de relajación, y vamos a estar platicando con ella. Nos encontramos en el municipio de Santa María Atzompa. Bueno, nuevamente somos los invitados porque estamos aquí en el domicilio de Dominga, en este bonito lugar acogedor, incluso pues con un poco de humito y un poco calientito porque así es el Temazcal. Pero bueno, yo ya no los entretengo más. Directamente pues nos vamos con Dominga para que nos platique cómo es que ella inicia con este proyecto, con esta iniciativa, desde hace cuántos años. Como ustedes están viendo, pues aquí tenemos varias hierbitas que vamos a ir platicando cómo es el proceso de llegar al Temazcal y sobre todo, ¿para qué funciona? ¿Para qué sirve el Temazcal? Que muchos tenemos esa duda, ¿verdad, Dominga? Exactamente. Pues Dominga, pues de una vez de lleno contigo, pues ¿nos puedes comentar tu nombre completo? ¿Nos puedes repetir aquí con tus apellidos? ¿Te digo? Sí, claro que sí. Buenas tardes, compañeros. Pues mi nombre es Dominga Ramírez Jiménez. Y pues me dedico a dar terapias de temazcal acompañadas con hierbas, vapor de hierbas. El proceso del temazcal pues es prenderle fuego. Ya que está el fuego, pues ya el paciente pues ya está preparado también para darle su masaje. Las hierbas ya se ponen a hervir porque el vapor es el que vamos a usar para las terapias. Ok, el vapor de las hierbas. Estas hierbas, bueno, aquí nos puedes comentar qué todas de hierbas tienes aquí. Pues yo no conozco ninguna de las hierbas que tú tienes. Ah, pues esta le llamamos la guanasana. Guanasana. Guanasana, ajá. Y estas hierbas sirven para es como la guanasana. La oxitocina, cuando la mujer se va a aliviar, en vez de aplicarle oxitocina, se le da en un té de guanasana para que apure el dolor del bebé. Ok, ¿es tomado? Ajá, es tomado, nada más se le aplica una ramita a un litro de agua. Porque está muy amargo. Ok. Está muy amargo. ¿Y esta guanasana dónde la consigues o dónde se consigue? Esa aquí la tenemos plantadas en el rancho de mi papá. ¿Y en dónde se encuentra tu rancho? Para ir al rancho, ¿no creen? En San Pablo Cuatro Venas. Ah, muy bien, me parece, sí, muy ahí, bien. Ahí tenemos el plantío. Y esta es la hierba de manzanita de costoche, le decimos nosotros. Ok. Ajá. Esta sirve para los riñones. Y esta también es tomada. Esta también es tomada. Manzanita. ¿Es en algún árbol frutal o? Sí, da unas frutitas pequeñas acá, así como manzanitas, por eso le dicen manzanitas de costoche, porque de así costoche se llama un animalito que se los va a comer en el monte. Ok. Tú nos acabaste de decir que el rancho de tu papá se encuentra en Cuatro Venados. Sí. Me imagino que de ahí eres originaria. De ahí soy originaria. ¿Qué haces en Atzompa? Queremos saber qué hacen en Atzompa. Que eres bienvenida, claro. No, pues nosotros nos venimos para acá porque, bueno, es una historia larga de contar. Pero lo podemos contar aquí. Sí, se puede, claro. Claro que se puede. Mi hijo terminó ahí su secundaria y él decidió a seguir estudiar. Ah, muy entonces, bien. Pues, nos quedaba lejos de ir y venir, pues nos decidimos venir a la ciudad de Oaxaca. Y pues con el tiempo nos fuimos adaptando y llegamos a este lugar. Ay. Con esfuerzo, pues ya nos hicimos de nuestro patrimonio, se puede decir. Y de ahí empezamos a tener esa idea del temazcal. Excelente. Porque ya estamos en nuestro lugar propio, pues. Claro. Entonces ya no ya no perjudicamos a ciertas personas, porque anteriormente pues teníamos un espacio, pero no era de nosotros propios. Ok. Acaban de escuchar ustedes, amigos, lo que acaba de compartirnos Dominga, que es uno de los objetivos pues de este proyecto de Mezco, ya sea en la sección de Mezco Andante, Mezco Radio, Mezco Cultural, Mezco Ferias y todos los Mezcos que se derive. Estas historias de vida, ¿no? Que no es solo la iniciativa del emprendimiento, de generar una actividad, ya sea un servicio o un producto para generar ingresos y cubrir necesidades básicas, sino también aquí lo loable,
que a mí, la verdad, pues me fascina, que tuvieron que salir de su pueblo por el amor a tu hijo y la educación, sí, ¿no? Exactamente. ¿Él vive aquí contigo? No, ahorita no. ¿Te dejó? En México. ¿En México? ¿Él qué estudió o sigue estudiando? Él estudió ingeniería de recursos naturales. Ah, muy bien. Que me imagino que te sientes muy feliz, sí, y orgullosa, ¿verdad? De él, claro, qué bueno, sí. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu hijo? Félix Eduardo. Félix Eduardo, pues saludos, ojalá que estés viendo este video y para que veas tu mami. Tengo el honor de conocerla por primera vez, una mujer maravillosa, de verdad, amiga. Ya me habían dicho eso, pero lo es algo que platicando contigo ya en persona, pues se siente, ¿no? Y es parte también precisamente de lo que tú haces de la terapia, porque prácticamente el temazcal, y lo voy a decir sin conocimiento de causa, y si me equivoco, pues tú me corriges, que uno pues viene para relajarse, para sanar, ¿no? Algunas molestias, por así decirlo. Y cuando la persona que te induce, que te guía, que está preparando todo eso, pues desde ahí empieza la sanación, ¿no? Es que desde verte, platicar contigo, esa calidez, ese amor que tienes, vale la pena venir, ¿eh? Se los recomiendo, porque de hecho yo ahorita voy a tomar mi temazcal. Obvio, esa parte no la voy a grabar porque me tengo que encuerar, creo, ¿no? Entonces ahí le vamos a cortar. Pero bueno, después de esta hierba, tenemos ¿cuál es? Esta se llama pericón. Pericón. Esta también sirve para las dolencias cuando están en el periodo las mujercitas. A veces les da mucho cólico. Ah, okay. Mucho cólico, entonces también esa es en té para mermar el cólico menstrual. Claro, pero me imagino que debe haber como ciertas porciones, ah, sí, ¿no? Claro. Para no porque toda planta tiene ciertas porciones, porque algunas plantas, por ejemplo, acá está el poleo. El poleo también es en té. El poleo es así como relajante, okay. Pero nada más poquito porque ay, huele rico. Riquísimo. Es poquito porque también es tóxico. Entonces okay. Tiene que ser una cierta porción para relajarse, ¿no? Ese también lo puedo poner en el agua cuando van a entrar para recibir el aroma. El aroma. Entonces, todas las hierbas que tenemos aquí, los hierbes, nos estabas comentando. Sí, exactamente. Y el vapor es el que está absorbiendo la piel, no el cuerpo. Uh-huh. Pues qué maravilloso. Bueno, esa es la parte de las hierbas, amigos. Me imagino tú, Dominga, aparte del temazcal, es que pasó por aquí un ronrón, amigos, que nos distrajo. ¿Haces como algún otro tipo de terapia, masajes, no sé? Ajá, claro que sí. Aparte de las hierbas y aparte del temazcal, bueno, nuestro principal objetivo es el bienestar del paciente. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí hay diferentes maneras de curación. Pacientes que dicen, bueno, yo nada más quiero un temazcal relajante. Y ya, bueno, el puro temazcal. Yo quiero un temazcal con un masaje. Ah, bueno, un masaje. El masaje es leve, nada más. Así. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Okay. Todo el cuerpo. Pacientes que al momento de tener contacto con el paciente, me doy cuenta que traen el cuerpo abierto, que traen, o sea, todo el cuerpo así, creo que la palabra de médica es tendones. Ok. Nosotros lo conocemos como cuerdas. Sí. Las cuerdas a veces vienen desparramadas. Entonces hay que dar sobada, sobada. Sobar desde pie hasta la cabeza para desinflamar las cuerdas y para acomodar las cuerdas. Entonces todo ese proceso ya es otro tipo de curación. Hay que cerrar el cuerpo. Por ejemplo, hay pacientitos que a veces traen el pulmón frío o la matriz fría. También todo eso, en el momento de tener contacto con el paciente, ya me doy cuenta de cómo viene el paciente. Simplemente nada más, el otro día vino un pacientito y le toqué los pies. Y cuando le toqué, tras los pies, ¿no? Entonces le dije, ¿le duele la cintura? Y el paciente inmediatamente me dijo, sí. Le digo, pues sí, porque lo trae muy abierto. ¡Ah, qué maravilloso! Exactamente, entonces ahí ya va uno diciéndole al paciente, ¿no?
qué proceso sigue para que se sienta mejor, porque ahí ya no va a ser nada más un masajito y ya, porque su cuerpo requiere un tratamiento más específico. Claro, lo tuyo es tradicional, o sea, ¿podrías decir que formas parte de los médicos tradicionales? O sea, ¿lo que tú haces podría decirse? Podría decirse que sí. Anteriormente yo estuve trabajando en una clínica de allá del pueblo y el sector salud me reconoció como partera tradicional. Ah, no, pues claro, entonces sí lo eres. Como partera tradicional tengo mis reconocimientos. Bueno, no tengo planos. Ahorita vamos a presumirlos, ¿eh? Y entonces pues se puede decir que sí, formo parte de los médicos tradicionales, que no estoy reconocida a nivel internacional, se puede decir, pero me considero que sí. Claro, ¿no? Y además, como tú dices, el hecho de que el sector salud te dé un reconocimiento, un certificado, claro que eso avala, porque las clínicas o los centros de salud que se encuentran en las comunidades, te lo comparto, Domínguez, se lo comparto a ustedes, yo vengo de una comunidad y en mi pueblo tenemos una clínica y es una de las mejores, ¿eh? O sea, no porque sea una clínica y esté en un pueblo significa que no tenga todas las herramientas y los médicos que estén ahí no estén preparados, ¿no? Simplemente es que está en un pueblo, es la única diferencia. Pero bueno, ya regresando de ese pequeño chisme, que estamos aquí con Dominga, que estamos en la plática, chismeando con ella, con ustedes. Bueno, no es cierto, la palabra chismear es una palabra incorrecta, más bien estamos platicando y socializando. Pero bueno, Dominga, tengo muchas dudas que platicarte y la verdad ya se siente el calorcito, ¿eh? Ya me dan ganas como de, oye, ¿por qué no nos metemos al temazcal y grabamos, no? Mi cámara todavía no son de las buenas que las puedes meter al agua y al vapor, ¿no? Y ahí se queda. Para, si alguien viene en el tema relajante, ¿no? Y quiere tomar un temazcal, ¿hay como unos requisitos previos antes de que tú decidas, de que uno decida tomar el temazcal? No sé, venir descansado, no desvelado, no ebrio, ¿no? O sea, ¿tiene como contraindicaciones, por así decirlo? Contraindicaciones es único, pues no venir ebrio, ¿no? Ese sí es un requisito indispensable, porque pues no se puede meter. ¿Por qué? Porque le puede bajar las defensas. Ok. Si está embarazada, no hay problema. Incluso el temazcal está recomendado, bueno, anteriormente por nuestros antepasados ocupaban el temazcal para todo mal, o sea, para todo mal el temazcal. Como tipo mezcal. Como tipo mezcal, exactamente. Puede entrar desde el recién nacido hasta el adulto mayor, no hay ningún problema. Excelente. Siempre y cuando, o sea, es mi responsabilidad mía saber la temperatura exacta de cada paciente que requiera el paciente, porque un recién nacido pues no va a aguantar el calor que una persona de la tercera edad, se puede decir, un adulto mayor, porque estamos hablando ya de un adulto mayor, tampoco va a soportar una temperatura alta. Entonces hay que saber la temperatura y es todo. O sea, de ahí pueden entrar los que quieran entrar. No hay ninguna restricción de que tengas algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna alergia. Ninguna. La única es que cuando tiene la presión alta, hay que checar antes, por eso también tengo mi equipo para checar. Si está alta, está baja su presión, hay que ver si está alta su presión. Hay una manera, por eso está la puerta acá, ¿no? Puede entrar nada más el puro cuerpo y la cabeza se queda afuera. Ok. O se meta todo, pero su temperatura del temazcal tiene que estar a un nivel que el paciente va a aguantar y no se va a alterar su presión. Sí, claro, ¿no? Porque al final estás sometiendo tu cuerpo y el oxígeno pues a una temperatura donde exige tu cuerpo más, ¿no? Exactamente. Como cuando nos metemos al vapor, amigos, sí, ¿no? Que hemos ido, yo más o menos así lo estoy comparando. Claro, la gran diferencia que existe en este proceso natural, pues es que es como pues una terapia, ¿no? Es como algo de sanación, pues para ya sea una dolencia física, incluso hasta dolencia del alma también. Sí, se puede, claro que sí. Incluso, bueno, voy a platicar un poquito, me voy a regresar, ¿no? Perfecto. Un poco antes. Los antepasados decían que el temazcal hacía contacto con el cuerpo, porque es como
y la naturaleza no hace contacto con el ser humano, así como que él se abraza, ¿no? Así. Entonces, cuando uno entra al temazcal, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en el campo, mucho. Entramos en la tarde ya en nuestro temazcal, al otro día descansaditos, no sentimos nada de cansancio. ¿Por qué? Porque el temazcal como que recoge todo eso, ¿no? Todo eso del cansancio, del estrés y todo eso se lo recoge el temazcal. Muy bien, ¿no? Qué excelente antecedente que nos está comentando. Exacto. Dominga, ¿desde hace cuántos años tú vienes practicando pues este proceso? Allí es una historia muy muy larga, porque yo vengo de aproximadamente 7 años de edad, o 5, por ahí, 7, porque 5 creo muy pequeñita, no, 7. Yo tenía una tía abuela, que era la hermana de mi abuelita, ella era partera. Entonces yo desde los 7 años yo me pegaba con la abuelita. Uh-huh. Ella se iba a las casas a atender los partos y a mí me gustaba ver cómo ella traía los bebés al mundo, ¿no? Y como que me fue entrando esa idea, ¿no? De que yo quería ser como ella. Cuando yo le decía mamá, porque ya yo le decía de mamá, le decía, enséñeme cómo se soba y cómo y todo, ¿no? Entonces ella ya me empezó a decir cómo sobar y todo. Era de las mejores parteras, porque incluso en esta temporada que estoy actualmente, a veces me siento así como cansada y he buscado personas que soben, no que den masajes, sino que soben. No he encontrado ninguna persona que soba como ella. O sea, no es por nada, pero ella sabía y yo dije, no, yo tengo que ser como ella. Pues aprender sus habilidades de ella, cómo soba, cómo trata a la gente, porque yo quiero ser como ella. Entonces desde ahí me nació y fui aprendiendo y conociendo sus plantitas, todo. Ella me enseñó. Después de ahí, para reforzar mis conocimientos, no me quedé nada más con lo natural, se puede decir, o con lo ¿cómo se puede decir? Sino con las plantas. Ajá, con las plantas. Yo me metí más al mundo de la medicina, homeópata. Yo trabajé en una farmacia con un médico muy conocido, y que es el doctor Ignacio Colmenares Montes, así se llama, que tiene un sanatorio ahí por la Colonia Reforma, el Centro Médico del Sureste me llama. Ahí fue donde yo aprendí a tomar los signos vitales, a conocer la medicina, qué sirve para esto, qué sirve para el otro, y me fui desenvolviendo en ese ámbito, ¿no?, de la medicina homeópata. Entonces dije, bueno, junto esto con esto y pues ya lo voy a hacer más adelante, ¿no? Claro. Porque a veces pues no es suficiente conocer las plantas sí funcionan y muy bien, porque sí funcionan, pero también hay que tener otro tipo de conocimiento, ¿no?, de, por ejemplo, la medicina que utilizan los médicos, ¿no? Y no voy a cuestionar a los médicos, porque pues lógico que estudian para recetar algún medicamento, ¿no? Claro. Pero en sí, ahorita nosotros retomamos esto como ayudar a las personas, pues porque a veces no es suficiente ir al médico y que te receten medicamentos nada más. ¿Por qué? Porque a veces estamos dañando nuestro organismo, ¿no? De tanto medicamento dañamos nuestro organismo. Entonces las plantas naturales es como un reforzamiento, ¿no?, de la salud. Así es. Uh-huh. Y como tú lo acabas de mencionar, yo creo que cada disciplina, cada área son complementos, ¿no? En la medicina natural, tradicional, que es como la idónea, ¿no? Uh-huh. Que pudiéramos todo tomarlas o adquirirlas. Exacto. Digo, es cuestión de cultura, de conocimiento, pero también la otra disciplina, ¿no?, de la rama médica, pues llegan a otros niveles también, donde en ocasiones la naturaleza es tan amplia y tan sabia que llega a todos los rincones, ¿no?, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, para sanarnos, pero tiene que intervenir la otra especialidad, ¿no?, para hacer un complemento. Y como tú lo dices, Dominga, y
yo también comparto contigo esa idea, ¿no? No se trata como de menospreciar o rechazar ciertas disciplinas, sino hasta qué punto se puede hacer un equilibrio para que nuestro cuerpo esté sano, ¿no? Porque al final lo que buscamos todos seres humanos es estar sanos, ¿no? Tampoco es llenarnos de medicamentos, porque si llega un punto donde dices, ya, más pastillas, ya no quiere, ¿no? Porque sanas algo, pero con esa pastilla estás dañando, o inyecciones o lo que sean, ya estás dañando otro organismo de tu cuerpo. Se me quedó una duda, cuando tú nos estabas platicando ahorita de cómo fue que inicias, pues esto, toda esta historia, ¿no? Tú decías que hasta ahorita no has encontrado a alguien que sobe, pero hacías una diferencia que no es entre masaje y sobar. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? De que alguien dice, pues voy a tomar un masaje, o que alguien me va a sobar. Pues exactamente, es lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? El masaje es como, haga de cuenta que nada más tener contacto, ¿no?, con la piel y ir destructurando así como todos los músculos y todo así, para que se siente uno relajado así. Okay. Pero la sobada ya es otro tipo de terapia. ¿Es más fuerte? Ya es más fuerte. ¿Duele más? Duele más. ¿Por qué? Porque hay que encontrar los tendones, ¿no? Hay que encontrar, algunos están desviados sus tendones, bueno, de tanto el trabajo, de tanto trabajar, pues los tendones como que se desvían, ya no están en su lugar, entonces hay que acomodar los tendones. Eso es sobada. Ok. Uh-huh. Y luego hay que cerrar. Ese es otro proceso. ¿Y cerrar a qué te El cuerpo. Hay que cerrar. ¿Y cómo cierras? Digo, vamos a hacerlo aquí, porque yo sí tengo dudas. Uh-huh. Tal vez nos gustaría de manera práctica, y hasta se me está antojando como que ser tu modelo, en lo que tú hablas y explicamos, y yo pues aquí metiendo en la camita, sin la ropa, o sea, con la ropa, que si ya se ilusionaron y me voy a encuerar, no, todavía no llego a esos niveles, Cuando dices cerrar, o sea, sí entiendo que es cerrar el cuerpo, pero ¿cómo sería el proceso? O sea, es como si empiezas a juntar algo en la piel. Exactamente, es como juntar todo, ¿no? Y como que darle así. Sí. O sea, cerrar todo, o sea, todo, desde hasta acá, de las manos, los pies, todo, hasta la cabeza, hasta todo, pues. Ok. Bueno, entonces, es una idea, ¿no? Exactamente. Solamente el que, bueno, ya lo vive esa experiencia, pues como que ya lo me entendería mejor o así, ¿no? Algo así. No, sí, claro, Dominga, y es perfecto, o sea, precisamente lo que tú comentas. Yo creo que lo que estamos platicando aquí es una manera más ilustrativa, bueno, no, más teórica, ¿no? Más teórica. Nos faltaría un poco ser más ilustrativos, donde precisamente, uh-huh, ¿no?, tú estás haciendo esos procesos, pero esos procesos pues son más íntimos, ¿no?, con el paciente, porque también todo de eso se trata, ¿no? Uh-huh, o sea, que el paciente se sienta, o el cliente, pero pues aquí vamos a poner paciente o la persona, pues con confianza, porque desde ahí viene el proceso, ¿no?, de sanación, donde tú estás pleno, libre, de que pues te soben, te masajen o hagan todo ese proceso, ¿no? Uh-huh. Y por eso precisamente no podemos como llegar hasta ese punto, pero lo poco que estamos aquí compartiendo, y la verdad yo muy emocionada y agradecida contigo, Dominga, pues ya me estoy anotando para dos sesiones, para la sobada y para el temazcal, pero nos regresamos al temazcal. Aquí estamos viendo a espaldas de Dominga. Si nos apoyas, Dominga, vamos a mover un poquito aquí la mesita. Pues ya tenemos el temazcal. Uh-huh. Dominga, de este temazcal, si viene una persona, un cliente, un paciente que quiere pues tomar el servicio, ¿cómo es para contactarte, para tener una cita, y qué tiempo tiene que estar la persona, o es dependiendo del tiempo que uno quiera? No, aquí es, bueno, para contactar, primero pues están los números de teléfono, que es el, ¿puedo decirlo? No, sí, adelante. Es el 951-258-6937, que es el de su servidora. Creo que es el único que va a funcionar, porque ahorita mi hijo está en México y pues no puede enviar a los pacientes, pero bueno, ese por el momento dejamos ese, el único. Y ya pueden contactar, no sé, dos días antes para que yo prepare, ¿no? Por ejemplo, como se dan cuenta, pues las hierbitas. Tengo plantadas algunas, pero algunas hay que ir a traerlas al pueblo. Okay. Entonces,
dos días antes para ya preparar las plantas. Y también dependiendo de qué es lo que requiere el paciente. Si un masaje leve nada más, pues nada más va a ser puro temazcal, sin plantas. Y ya si quieren sobada, pues entonces es necesario las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas es como que el vapor hace que las cuerdas se desinflaman tantito y ya se pueden sobar mejor. Uh-huh. Y cuando ya llegan, pues ya pueden pasar. El piso, no tenemos ahorita la camita, no tenemos cama. Aclaro, el piso es para que para que el paciente esté completamente en un lugar plano. La cama, pues bien que mal, al darle la sobada o el masaje, pues sí. Entonces, por eso es el puro piso. En el puro piso se soba el masaje y todo. ¿Por qué? Porque queremos que el paciente esté completamente, ¿cómo se puede decir la palabra? Pues no sé, en una zona, pues la cómoda, no plana, ¿no? O sea, la adecuada para que pueda... para poder darnos cuenta de dónde está el mal del paciente también. Okay. Porque a veces por la mala posición también tenemos problemas de columna. Uh-huh. Entonces, por eso es que es el puro piso. Bueno, no hay el puro piso, ahí se pone el petate y una cobijita, ¿no? Ok, perfecto. Sí. Bueno, eso es en dado caso que quisiera una sobada o un masaje. En el temazcal, ¿cuál sería el tiempo que recomendado? En el temazcal, el tiempo que el paciente requiere. Ok. El que aguante. O sea, porque a veces vienen pacientes y dicen, no, bueno, yo nada más me estoy, que será 20 minutos y mucho y ya me salgo, ¿no? Y ya. Pero el tiempo que requiere el paciente, ahí sí es el tiempo que requiere el paciente. Pues nos comentabas, Dominga, ¿qué tiempo aproximadamente un paciente puede estar en el temazcal? El tiempo que el paciente aguante, el tiempo que requiera, puede estar ahí. La temperatura ahí va a estar dependiendo del tanto de agua que le pongamos a las piedras. La temperatura. El paciente después de tomar el temazcal puede salir y tomar descanso acá. Por eso tenemos la puertita para cerrar y no le pegue el aire directamente. Ok. ¿Hay algunas indicaciones después de que alguien tome este proceso del masaje, pues de esta terapia con las hierbas y el temazcal, como indicaciones posteriores? Indicaciones, claro que sí. Después de tomar el temazcal, si nada más es un simple masaje, y temazcal con pura agua, no hay ningún problema. Claro que también hay que salir abrigada después de tomar el temazcal. Se puede descansar unas 2 o 3 horas aquí y ya se puede retirar a su casita sin ningún problema, sin abrigada. Al otro día ya puede salir a hacer sus actividades normalmente. No hay ningún problema. El problema es cuando hay que hacerles vapor de plantas. Okay. Ahí sí hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque las plantas sí, como que el vapor es más caliente. Entonces, al otro día no puede salir así como que descampante y hacer lo que quiera, ¿no? Sino hay que tener cierto cuidado al otro día. Ya dependiendo de 2 días o 3 días ya puede hacer sus actividades normales. Pero hay que guardar reposo. Si es asobada, aún más. Ok. Me imagino que para llegar a la asobada y con el tema de las hierbas, ya no es tanto en el proceso de que quiero tomar un temazcal por relajación, sino a lo mejor el temazcal es porque ya traigo un problema de salud que quiero ya sanar, ¿no? Okay. Y por eso es el proceso de los cuidados posteriores después de... ¡Qué interesante! Pues ya casi estamos aquí en la recta final. Yo no me quiero ir. Bueno, de hecho no me voy a ir porque voy a tomar mi temazcal. Otra pregunta que seguro ustedes también tienen curiosidad, los que no hemos tenido la oportunidad de estar en un temazcal. Yo lo confieso, nunca he estado tomando pues esta terapia. Para encender lo que tú dijiste, mido la temperatura del temazcal. Y mencionaste ahorita que con las piedritas, ¿no? Con el agua, o sea, ¿cómo mides la temperatura? ¿Con un termómetro? No. Digo, no. Es que es imposible. No. Hay que preguntar. Tal vez claro, puede ser algo así como que, ¡ay, no, digan, Yasmín, por favor, ¿por qué haces esas preguntas tan ingenuas? Pero prefiero hacerlas a quedarme con la duda, ¿no? Sí, no.
La temperatura es dependiendo de cuánta leña le voy a poner. Ah, ok. Ahí mido la temperatura. Bueno, le pongo 3 leñas, pues no va a calentar así. Le pongo 10 leñas, pues ya va a subir su temperatura. Es como me doy cuenta de la temperatura. Ok. Uh-huh. Y cuando estás adentro el temazcal, como es con leña, ¿no te ahogas por el humo? ¿No hay humo? No, no. Por eso es que tiene su respirador. Ah, es de donde sale el humo. Ese tiene que salir el humo y entonces ya ya se queda la pura se puede decir la pura brasa, porque también eso es otro se puede decir otro detalle que nosotros cuidamos, porque si un paciente viene al temazcal es para que salga bien y no salga mal, ¿no? El humo le va a afectar. Así entonces, es. Por eso tiene su fuga para salir el humo, tiene su respirador, y no hay ningún problema. No, pues excelente. Dominga, en verdad te agradecemos mucho por la oportunidad que das al proyecto de Mesco, al grupo Mesco, de estar aquí en este... Pues, Toropetatea, porque ese es su nombre. Ah, mira, ¿ves? Estar en el Toropetatea, en tu iniciativa. Y sobre todo contar parte de tu historia de vida, ¿no? Uh-huh. Que es algo muy, muy, muy interesante. Que siempre nosotros queremos contar, porque más allá del emprendimiento que tenga cada ser humano, mujer o hombre, yo creo que siempre es la forma, ¿no? Como uno decide construirlo, porque siempre es fácil ver lo que ya está hecho, ¿no? Decir, ay, cómo lo hiciste, qué bonito, te aplauden y dicen, échale ganas, pero cómo llegó a decidirse y hacerlo, ¿no? Porque eso es donde está realmente... A veces lo complejo, ¿no? Sí, exactamente. Viven, pues cada ser humano, ¿no? Tiene sus propias circunstancias, problemas, necesidades, sueños, no sé. Hay muchas cosas que nos pueden impulsar a crear, que nos pueden imitar, pero estas historias, así como la que platica Dominga y nos han compartido, pues muchos de ustedes, emprendedores, artesanos, agroindustriales, artistas populares de Oaxaca, es una forma, ¿no? De incentivarlos, de motivarlos a ustedes a construir, a seguir adelante, que no hay límites, hay obstáculos, no lo vamos a negar, todo ser humano pues tiene obstáculos, ¿no? Pero precisamente esos obstáculos es para medir nuestras fuerzas y para ver nuestro valor y hasta qué punto realmente queremos eso, ¿no? Uh-huh. Si en el primer obstáculo decimos, pues ya no, gracias, ¿no? Pues prácticamente ese sueño pues no era lo que queríamos, ¿no? Conforme vayamos pasando todas las adversidades de la vida, pero no detenernos y seguir adelante, creo es una de las formas, de las muestras, ¿no? Que podemos nosotros pues comentar, motivar a ustedes y qué mejor con lo que nos platicas de tu historia, que yo me quedo con todo, pero me emociona mucho eso que mencionaste de que salieron de tu pueblo para que tu hijo siguiera, ¿no? Sí, estudiando y ahorita tu hijo es ingeniero agrónomo. En recursos naturales. Bueno, casi viene con la naturaleza, ¿no? Sí, la agronomía. Exactamente. Y que tiene que ver con lo que hace al final de cuentas, sí, ¿no? Exactamente, así es. Sí, y otra cosa, bueno, que se me pasó, los pacientes cuando vengan al temazcal, que tengan confianza, ¿no? Porque no van a estar solos en el proceso, yo voy a estar acompañándolos en el proceso del temazcal. El otro día me comentaba una compañerita, una pacientita, que fueron a un temazcal y los dejaron ahí encerrados casi casi solos. Y dice, es que por eso yo no quiero ir a un temazcal. Y le digo, mire, le digo, nosotros estamos con ustedes en todo el proceso, no los vamos a dejar solos. Entonces, eso es, quiero aclarar que cuando gusten venir al temazcal, que sientan esa confianza porque nosotros vamos a estar acompañándolos pues en todo el proceso, no nada más la sobe ya usted métase ya a ver qué le hacen allá, no, sino yo tengo que estar ahí, por ejemplo, las piedras están calientes, bueno, le tiro no sé un cuartito de agua para que el vapor no sea mucho, le tiro una jícara para que sea mucho, dependiendo de el calor que el paciente requiere. Claro, o alguna reacción que, o tenga, alguna el paciente, reacción que ¿no? tenga el paciente, pues ahí voy a estar al pendiente de ellos, pues no van a estar solos. No, pues que gracias por comentarlo, porque además digo, hay personas, ¿no? O habemos personas que podemos ser un poco claustrofóbicos, tener miedo cuando estamos solos en un lugar encerrado, sientes que te falta el oxígeno, no sé, son muchas circunstancias
que puede uno experimentar y qué bueno que lo mencionas, Dominga, para sí. que ustedes pues lo sepan y se animen a venir de verdad a tomarse su temazcal, que yo más tarde después ya les voy a decir qué tan rico pues se siente. Pero qué es eso, ¿no? Que tú estás en todo proceso, pues guiando, acompañando, sí. cualquier inquietud o incomodidad que sienta el paciente, pues ya tú dices, ¿no? Que uh-huh. prosigues y se tiene que salir y cómo uh-huh. también, ¿no? Exactamente. No es como tú dijiste hace rato, no es ya me salgo, me voy y salgo uh-huh. hoy que me dé todo el aire, ¿no? Exactamente, no tiene su su ventaja y desventaja, ¿no? Salir, bueno, salgo y qué va a pasar después. Como le dije, no, la única responsable aquí pues soy yo, ¿no? Porque si bueno, también el paciente, porque si yo le doy alguna indicación y no los va a cumplir, entonces ya no sigo yo, ya no soy la responsable, ¿no? Pero sí cuando estén aquí, pues soy la inmediata responsable y tener ese cierto cuidado, ¿no? Con los pacientes, porque pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Que el paciente se sienta bien, que el paciente esté satisfecho y que se vaya contento. Excelente. Para que vuelva a regresar. Para que regresen a Toropetate. Exactamente, Toropetate. Que ya casi al final, porque yo tuve la culpa, ¿no? Pregunté cuál es el nombre del proyecto, de la empresa. Pero bueno, es que estamos aquí, yo digo contenta, yo también siento que tú, Dominga. Sí, pues yo igual estoy muy contenta y agradezco muchísimo de que pues se haya tomado ese tiempo, ¿no? De venir a este espacio, que como le digo, esta es su casa. Es usted bien recibida. Gracias. Y son todos bien recibidos, todos los que quieran venir, aquí estamos, los esperamos con los brazos abiertos, y pues darles un servicio, ¿no? De calidad, ¿no? Yo digo que pues así así como yo quisiera que me dieran, que me atendieran a donde yo fuera, pues es lo que yo doy, ¿no? Lo que yo ofrezco, ¿no? Así es, Dominga. Pues ya nos estamos retirando, amigos, ya estamos concluyendo con esta sección de Mezcuandante. Estamos transmitiendo desde el proyecto de Toropetate, es un proceso natural de temazcal, con Dominga, que es la médico tradicional, ¿no? Partera tradicional también, que ya tiene, que nos comentó, si ustedes han estado al pendiente, atentos, por el servicio de salud de su comunidad, pues tiene un reconocimiento. Nos encontramos en el municipio de Santa María Tzompa, a unos 25 minutos aproximadamente saliendo del centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, nuestra capital del estado de Oaxaca, y pues la verdad se lo van a pasar bien. Como yo se los mencioné, yo no tenía la dicha de conocer en persona a Dominga, pero desde que la ves por primera vez, desde ello creo que empieza el proceso, ¿no? Sí. Como que de empezar, mentiría, ¿no? A lo mejor decir ya sanaste al 100%, pero es la calidad, ¿no? Y la calidez sí. humana, que desde ahí tú te sientes con esa confianza de decir, voy a un lugar, sí, voy a un sí. buen lugar donde sé que voy a ser bien tratado, que sí. la persona me genera la confianza, sí. una buena actitud. De que me va a ofrecer un buen servicio, ¿no? Dominga, pues antes de irnos, y claro, vamos a hacer unas tomas del temazcal, donde se enciende las piedras, para que también ustedes pues vean a profundidad todo este espacio. Pero antes de irnos, Dominga, nuevamente alguna invitación, algún mensaje que quieras compartir para todos nuestros seguidores que nos están viendo o todas las personas que vean este video. Claro que sí, pues pues lo que pues quiero decirles es que pues están ahora sí que invitados, ¿no? A que vengan a vivir esa experiencia del temazcal, ¿no? A sentir, ¿no? Qué es un temazcal, y pues aquí van a ser bien tratados. Yo me considero así, bueno, yo digo que tengo buena vibra, ¿no? Buena actitud. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero darle a mis pacientes, ¿no? Que se sientan contentos, que se sientan en confianza. Y pues cuando gusten venir, pues aquí estamos y con mucho gusto los vamos a atender. El horario, aquí no hay horarios. El horario es el día que quieran, el día que puedan venir. Nada más a avisar unos dos días antes para yo preparar todo y así darles una buena atención, ¿no? Perfecto, pues ahí está, es fácil. Ya con ella pues checan los precios, los costos, los horarios, las citas, ¿no? Dominga está en la disponibilidad para ofrecer su corazón, su calidez, esa parte humana que la caracteriza. Y con el temazcal, mira, se van a ir
diría Capulina, peor que nuevos. Pues amigos, ya estamos concluyendo. Muchísimas gracias. Recuerden compartir primero nuestro hashtag, que es nuestro eslogan de nuestro proyecto del Grupo Mesco. Oaxaca lo hace su gente, Oaxaca lo hacemos todos, Oaxaca lo haces tú, lo hace Dominga, lo hago yo. Todos los que estamos aquí en Oaxaca, de nosotros depende, ¿no? Mostrar este rostro positivo, creativo, emprendedor, este rostro que trabaja, ¿no? De mujeres y hombres oaxaqueños. Y también únanse a la campaña de consumir local. Hoy, ¿tú qué estás portando, qué estás usando, a dónde has ido, qué has consumido, qué has comido de lo que se haya hecho en Oaxaca? Pues yo traigo mis aretes artesanales y también traigo unas botitas que ahorita, pues no sé, tendría que alzar mis pies para que vean. Y Dominga, ¿ya vieron? Me encanta su outfit de Dominga, ¿no? Su mandil y su vestido. El mandil, pues es de Tlacolula, ¿verdad? Sí, este es de Tlacolula, creo que sí. Bueno, ¿y en Cuatro Venado hay alguna ropa? Es esta sí, la que tienes. Es esta. Ah, ok. Y pues yo no la dejo de usar porque esa es mi raíz, ¿no? Esa es mi cultura, ¿no? Y pues me siento orgullosa. Ay, no, claro. Ay, qué excelente, Dominga. Pues amigos, sí. Así como este abrazo que nos dimos, Dominga y yo, también va un abrazo para ustedes. Y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Me gustaría que me acompañaran al Temazcal, pero pues ahorita, por la distancia no se puede, entonces pues ni modo, se lo van a perder. Así que yo pues a quitarme la ropa, pero después de que apague la cámara. Nos vemos, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, bye. Hasta luego.